A nuestro programa, porque toda comunicación supone un proceso emisor-receptor, en el medio, nuestro mensaje. Esto es Galería TV. Arrancamos esta galería con mucha data del mundo de la música. Estamos cargados de info. Viene Charlie, se reúne Pink Floyd y dos años más tarde seguimos esperando a Cerati. La columna del Colo tiene gusto a rock. Hay novedades en el mundo del rock. Llegó por fin la confirmación de Charly García. Say No More tocará en nuestra provincia luego de 9 años. Las entradas ya están en venta en Chaco, Córdoba 235. Dancing Mood tocará el sábado 9 de junio en nuestra provincia. Bustos Rock y Galería TV te regalan 4 entradas. La primera ya la sorteamos y el primer ganador te lo mostramos ahora. Hoy les traigo una joyita para todos los fanáticos de Pink Floyd. Hace unos días en la cuenta oficial de la banda en YouTube subieron un backstage de la gran reunión que tuvieron el año pasado en Londres. Roger Waters, David Gilmour y Nick Mason juntos. Hello, hello, hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. One, two, one, two. Se cumplieron 2 años de aquel accidente cerebrovascular que sufrió Gustavo Cerati mientras presentaba su disco Fuerza Natural en Venezuela. Armamos un homenaje y lo compartimos con vos. Espiral, no te enojes esta vez. Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular al término de un concierto el 15 de mayo del 2010 en el campo de fútbol de la Universidad Simón Bolívar de Caracas en Venezuela. Se encontraba en la gira de presentación de su disco Fuerza Natural. Desde aquel momento, Cerati se encuentra inmerso en un profundo coma del que nunca despertó, y por el cual fue tratado primero en una clínica venezolana, luego en el Fleni de Buenos Aires y ahora en el Sanatorio Alcla, donde permanece internado. Sentir algo que nunca sentiste, hacer sentir algo que nunca sentiste, fueron los versos de Lago en el Cielo, el último tema que cantó hace 2 años Gustavo Cerati al terminar el show en Venezuela. Sentir algo que no
de los homenajes más lindos fue el que le dejó su amigo Luis Alberto Spinetta, unas bellas palabras que seguramente más adelante se convertirán en canción. Dios, guardián cristalino de guitarras, que ahora, más tristes, prenden y esperan de tus manos la palabra, precipitándome a lo insondable, tus caricias me despiertan a la vez, en un mundo diferente al de recién. Tu luz es muy fuerte, es iridiscente y altamente psicodélica. Te encuentro cuando el sol abre una endija que genera notas sobre la pared sombreada y suena tu música en la pantalla. Sos el ángel inquieto que sobrevuela la ciudad de la furia. Comprendemos todo. Tu voz nos advierte la verdad. Tu voz, más linda que nunca. Viajo sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán el azar con el viento. Fuerza natural. Esto es todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana con más noticias con gusto a rock. Chao. Esto es un sueño que se concreta, un guión, un premio y el rodaje de Cuchi, el corto de Manuel Moscoso, el talento salteño al servicio del audiovisual. En esta entrevista. Contame un poco, Emanuel, ¿qué es Cuchi? ¿Cómo nace y cómo lo lleva hasta la pantalla? Bueno, mira, Cuchi es un cortometraje que yo escribo en el año 2007, principios del año 2007. Es un cortometraje que cuenta, digamos, la historia que sufre un hincha de fútbol en un viaje hacia el Chaco salteño. Donde pisan un chancho y bueno, tienen como que hacerse cargo de la situación. La historia es una anécdota que es verdadera, que yo la termino adaptando al guión de Cuchi, que bueno, que termina ganando el concurso de historias breves, que es un concurso del Instituto Nacional de Cine, que lo gano yo en el año 2009. Recién ahora en 2012 lo puedo llevar a cabo. Digamos, el concurso de historias breves es como el concurso por excelencia de cortometrajes a nivel nacional. Si bien es un cortometraje de 12 minutos, el ejercicio es como si fuese una película de 2 horas. Las repercusiones que tuvieron ustedes en Facebook, que estuvimos viendo ahí con galería en las redes sociales, ¿qué es lo que pasó con el chanchito? Bueno, el chancho... nada, nosotros tuvimos que comprar un chancho, no sufrió el chancho, pero... Parece que sí, ¿no? En el corto van a ver como... En la foto, sobre todo. Lo pisa un colectivo, lo pasa por arriba un colectivo. Pero no, es todo efectos especiales. Era todo mentira. Después el chancho, bueno, fue a un rancho y fue carneado por un paisano que después se lo terminó comiendo, me imagino. Pero no maltratamos a ningún animal. La sangre es quero, es miel, ¿no? Con colorante. También se leía que era un nuevo corto bizarro, puede ser. ¿Te clasificás como un realizador bizarro en este momento? No sé si me clasificaría como un director bizarro o un realizador bizarro, pero si bien a mí me gusta lo que hago, me parece que es lo que está dentro de mi cabeza, ¿no? Si bien no soy una persona bizarra, es más, no tengo un look bizarro, pero... nada, me gustan directores como David Lynch, cosas que están más allá de lo tradicional o de lo naturalista, de lo realista, ¿entendés? Que vemos cotidianamente. ¿Cuándo va a ver la luz, Cuchi? Y yo creo que dentro de poco, o sea, ahora estamos en el proceso de edición y me imagino que en 2 meses ya tiene que estar terminado. Y bueno, y esperar a poder hacer de esto, si todo sale bien, una película. Una nueva meta. Sí, Cuchi es una película chiquitita, ¿no? Es una película de 12 minutos que fue trabajado, hecho por todos como un largometraje. O sea, eso yo me quedé hasta sorprendido, ¿no? Que estábamos haciendo algo importante, algo bueno. No porque sea mío, sino porque lo veía reflejado en las caras de cada técnico, en los comentarios y bueno, lo que decís vos, ¿no? Las repercusiones por las redes sociales. Las repercusiones de las fotos,
Yo estoy feliz. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes.